Selectividad 2013, dos puntos y medio. Sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de x más b seno de x partido x cubo es finito, calcula b y el valor del límite. Bien, si sustituyo 0, me da 0 partido 0. Así que vamos a hacer un L'Hôpital, que es, la regla del L'Hôpital es bueno que en el examen pongas la regla y la escribas con letras, en selectividad. Que digas, la regla del L'Hôpital dice que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x partido g de x es igual al límite de x cuando tiende a 0 de f' de x partido g' de x. Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 de una función partido otra es igual al límite de la división de las respectivas derivadas. Y lo escribes, eso queda muy bonito. Y te lo valoran. No es lo mismo poner, venga, esto es así porque yo lo digo, que explicar. La derivada de esto sería, ¿qué? ¿Cómo? No. Ya la he puesto. Te la estudias, te la aprendes y la pones. Esto sería derivada de x. 1 por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos seno. Pongo aquí un menos y pongo aquí seno de x. Más b por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Y la derivada de lo de abajo es 3x cuadrado. Veamos, coseno de 0 es 1, 1, esto es 0, y esto es b. O sea que esto es 1 más b partido 0. ¿Sí o no? Para que se pueda hacer por L'Hôpital, tiene que dar 0 partido 0. Así que lo de arriba tiene que ser 0, y de ahí puedo saber que el valor de b es menos 1. Así que ya sé el valor de b, que es menos 1. Y me pongo aquí. Lo voy a escribir, ¿vale? Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos x por seno de x menos coseno de x. Fíjate qué bonito queda. Coseno de x menos coseno de x es 0. Y me queda límite cuando x tiende a 0 de menos x por seno de x partido 3x cuadrado. Aquí, ¿qué hago? Aquí puedo simplificar, ¿no? La x. Me quedaría límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x partido 3x. Pero me sigue quedando. Así que tengo que volver a derivar esto. Límite cuando x tiende a 0 de derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Y la derivada de 3x es 3, y ahora si sustituyo 0, me queda menos un tercio y ya he terminado el límite. Muy bien.